a Joaquín Sabina, a Carlos Cano y Javier Duval. Ha publicado los libros de poesía No de Luna y La cuadratura del plato, que lo preguntamos por aquí, que dónde se puede encontrar, porque gracias, no se puede encontrar, pero bueno, tenemos un nuevo libro de Mónica, así que lo disfrutaremos. Con este libro, con La cuadratura del plato, consiguió por unanimidad el premio de poesía de este mundo. Colabora habitualmente con diversas revistas literarias y en la actualidad está, como ya he dicho, alejada de la escena musical y se dedica exclusivamente a la poesía. Álvaro Salvador Thank you.
artista nacional como una subjetividad. He tenido la imaginación de María, quizá utilizando una idea de Cortázar, de tener porosidad, ¿no? Hay momentos que es un mundo más poroso, más abierto a la realidad, a los sentimientos, a lo que está ocurriendo, a lo que está ocurriendo cerca o lejos de ti. Y entonces hay una necesidad de contarlo y una necesidad de compartirlo. Porque yo creo que somos escritores para lo que vivimos con compartimos, porque si no, no lo escribiría, lo guardaría en un cajón y no se decidiría por cargo. O sea, también tenemos esa necesidad, yo creo, de expresión y de comunicación con el otro que finalmente es el otro. Bueno, yo empecé a escribir tarde y bueno, pensando en la pregunta que nos han hecho, pues pienso que también tiene mucho que ver con la música y quizá porque yo lo primero que empecé a leer desde muy pequeño fue la poesía. Tiene que ver con la música y en este caso con mi memoria. Es cierto que leo poemas, pero también normalmente la poesía, pues supongo que todo el mundo se nos han quedado versos que lo hacemos nosotros memorables. Y yo, pues sí, es cierto que relaciono siempre ciertos poemas, ciertos versos con experiencia vital en mí. Cuando me ha ocurrido algo, pues me ha acordado de un poema, de un autor, o de un verso, o de una canción, que también tiene mucho que ver con la canción. Y bueno, y también pienso que después de la hora de escribir el poema, a mí me viene muy bien lo de no tener ninguna disciplina, no tener. Y yo creo que la novela, como dice Álvaro, te tienes que encerrar, tienes que echarle horas, y es cierto también que da más posibilidad a la expansión, y el poema, pues. Exige contención. Gracia utilizaba en una mesa anterior que tuvimos en junio una comparación que a mí me gustó mucho, era algo así como que la novela, la narrativa es horizontal y la poesía es vertical. Y es cierto. Sin embargo, estáis hablando los cuatro de escribir el poema y luego esto al final no es un poema, esto es un libro y a veces necesita el mismo tiempo que una novela. Se puede construir un poema y hacer un libro de poemas luego que no tengan los poemas conexión entre sí o que sean un todo, como por ejemplo un paso, que también supongo que necesita una continuidad a la hora de ir escribiendo. Y hablamos un poco, o quiero preguntaros, a la hora de cuando uno escribe para sí mismo, pero también escribe para los lectores, o lo escribe como un proyecto, decía, más ambicioso, hacer un poemario entero con una temática. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Es una poesía más íntima de yo quiero como terapia, por ejemplo, voluntad lo que tengo dentro, ya sea que esté emocionado, de lo que vive en el mundo, haya sentimental o no? ¿O lo hacéis como un proyecto de quiero hablar, en este caso, sobre un tema en concreto y ahí vais trabajando? Contadnos sobre un poco. Yo, mi experiencia ha sido diversa en los diferentes libros. No hay una única manera. Creo que cuanto, como decía antes, cuanto más va perdiendo uno la inocencia, más se va volviendo un escritor que ya empieza a decirse poeta, incluso aunque cueste trabajo, muchas veces puede decir que no es un poeta, porque la palabra que se dice en algo ahí un poco medio sagrado, quizá había que quitarlo y considerarlo como artesano, la palabra ya está como muy ave. Pero yo creo que hay situaciones diferentes. A veces uno empieza escribiendo poemas que todavía no sabe la palabra. Llega un momento en el que quizás sí que lo sabe, entonces ya sí que hay un esfuerzo más consciente por continuar en esa línea para terminar completando. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la bienaventuranza, ¿no? De pronto sí que me entró un deseo de escribir de cosas muy cotidianas que para mí son bienaventuradas, ¿no? Como una especie de alternativa a la bienaventuranza tradicional y religiosa, escribir una bienaventuranza a lo profano y lo cotidiano, ¿no? Claro, en el momento en el que me fue ahí sí que me propuso razonablemente escribir tanta bienaventuranza como bienaventuranza hay en el ámbito religioso, ¿no? O sea, que el número no fuera tanto. Y de pronto ahí uno sí que se descubre como yendo por la calle pensando sobre esto, no, sobre esto. Las primeras son casuales, pero llega un momento en el que ya no es que se fuerce tampoco, porque sí que uno sigue viviendo el deseo de escribir sobre eso, pero ya sí que va seleccionando y le va poniendo cotos, digamos, ya no todo vale. Pero en mi caso no hay un plan previo muy cerrado, sino que se va construyendo un poco.
tiempo entre lo que yo quiero hacer y lo que me ha llegado de alguna manera, quizá más inconsciente o menos con un proyecto menos claro. Sí, a mí me ocurre lo mismo. Vamos, yo el hecho de ya escribir un solo poema, para mí es como colocar una banderita en una montaña. Y yo creo que también tardo muchísimo en hacerlo y no consigo, no tengo tampoco ninguna concepción de un libro ni de. Yo creo que el tiempo es lo que le da unidad y que los poemas no son más los poemarios o los libros que un conjunto de observaciones reunidas del autor. Lo que sí es cierto es que cuando viene una buena racha a la hora de escribir, los temas suelen ser muy parecidos, pero que para mí escribir un poema es un triunfo, ¿no? Un buen momento. La mía es la de ese gente. Claro. Pues yo en ese sentido me veo escuchando a Raúl y escuchando a Gracia, pero me veo como un poco más de lenta, o sea que voy a empezar a contradecirme, creo que ya. Porque efectivamente yo, hay épocas en las que se escribe un poema y luego se escribe otro que aparentemente no tiene nada que ver con ese, se van escribiendo poemas que se van almacenando y son, pues es que cada poema es una obra, sí, se supone, tiene que ser una obra completa y cerrada, no digo que tenga todo lo que tenga dos tiempos. Y dando un poco por lo que decía, ese poema y creer que lo ha dicho bien, luego ya el tiempo dirá, cuando lo deja reposar como las comidas, etc. El tiempo ya dirá dónde acaba ese poema, si acaba en la carpeta de siempre, si va a formar parte de un libro, o incluso. Subdivisión.
distinción hasta que tú estuvieras bien. Pero otra cosa que ocurre, como decía Mónica, que ocurre con este último, que tú tienes una idea de un conjunto temático y dices, bueno, quiero escribir de esto, porque yo tengo necesidad. Siento una necesidad de escribir sobre esto, porque tengo una desgracia, pero tengo una desgracia, y entonces te pones a hacerlo y bueno. Y ya cualquier cosa te sirve, porque está un poco alerta, ¿no? Entonces, cualquier motivación externa la lleva al terreno que por supuesto se desecha mucho. U otro, hay veces que a mí me ha ocurrido, incluso de que el poema repose durante años, porque no entraba en ese libro. Yo estoy escribiendo una serie de poemas que tienen como su unidad, su estructura, que uno la piensa, pero de pronto se aparece otro, que es una necesidad, de pronto que aparece y que hay que escribirlo. El poema se impone. Yo creo que es un poco la diferencia entre la poesía y otros géneros literarios. Otros géneros literarios nosotros lo controlamos, a la poesía no. La poesía sí, porque viene un día y uno tiene que dejar lo que esté haciendo, sea la tesis de doctoral, sea un artículo de no sé qué, para escribir ese poema que se esté imponiendo. Entonces a veces se impone uno y no tiene nada que ver con el libro. Y se guarda ahí, se deja. Y sin embargo, en otro libro que uno escribe 5 años más tarde, entra perfectamente. Entonces, ese poema se recupera. Pero un poema que estaba bien, no que no estuviese bien, sino que no venía bien con el libro, ¿no? Es decir, que es todo un complejo, ¿no? Hay muchos niveles de estructura y de trabajo. Aparte de ser, como decía también Mónica, se tira a estirar mucho y que lo puede mucho. Hoy recordaba esa entrevista. Tú de pronto puedes creer que, uy, esta es una idea.
cuando se dice lo de peligro del tirón, ¿qué es lo que le tiene a un gol? No, que puede ocurrir que el problema salga bien, por eso de que ha estado ahí gestándose de manera a lo mejor no consciente, cuando sale, sale porque no está especialmente receptivo, no sé, sale ya con esa música que no está buscando incluso. Pero yo creo que en mi caso, por lo menos una vez que lo publico, ya me conformo. Es verdad que en un momento tiene que informarse, que si uno siempre está volviendo, volviendo, uno evoluciona y entonces a lo mejor estropea, que también es verdad, puede llegar un momento en el que ya pierde la mirada primera, la idea original que el cuerpo iba y lo que puede estar haciendo es estropear. Entonces, ahí uno sabe que hay que educarse, ¿no? Cuando cambia algo, que a lo mejor lo perjudica o lo beneficia, y no hay nada. No le puede hacer una pregunta para saber si está mejor o peor. De hecho, yo comentaba antes de volver a ver una charla que dio en mi clase sobre su poesía, que yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho cuando cambio un poema de una forma importante y la realidad. Yo, de la voz en pie, tengo no sé cuántas versiones ya no tengo ni siquiera más. La voz en pie 1, la voz en pie 2, la voz en pie final, la voz en pie definitiva, la voz en pie. Porque la cambio. Cambio algo con mi poema, yo lo digo, pero todavía no me fío, ¿no? No me fío de que el cambio realmente mejora el poema, se replica, entonces necesito darle tiempo, y después volver y darme cuenta de que sí, mejoró, o no, no. La versión 3 está mejor que la versión 4. A mí me voy a entrar a la otra vez, pasé, me vuelve loca, porque van a un manuscrito y otro manuscrito y otro manuscrito, que es la versión definitiva 2, y ya ni de cuál tengo que pasar, y cuál es el de verdad, y me he olvidado. Ahora, una vez que está el poema, el libro,
creo. Se establece una distancia, ¿no? Porque cuando lo ves impreso, pues es como más lejano de ti, ¿sabes? Cuando lo veía, tú ves, claro. ¿Tú vas a ver más que el cielo? Sí, desde lo que estamos aquí, es algo que ha hecho antología de su cuadro. Cuando ha hecho antología, hasta la tentación de corregir, ha corregido algunos de los poemas anteriores para el cuadro. Mi pregunta es cómo creía hasta qué punto, ¿no? ¿Cómo va a ser entendido diferente?
lo demás tiene mi lectura, mi percepción es distinta. Y bueno, en cuanto a la realidad, pues es cierto que sí, que también ocurre, claro, que cambia la percepción a peor. Es decir, hay gente que te destroza un pueblo. Eso me refiero. Sí, sí, sí. Pero no sé qué pasa, que trabajo, que le da el oro impresionante.
pero me hirió el papel cuando pasaba página. Brotó roja la sangre y se fue resecando como un botón de flor expuesto al frío. Hoy escribo estos versos con las letras salvadas. Este breve diluvio de amor y tinta azul. Ah.
escritura siesta y que remite un poco a de una dulce verbena interminable.